En otras noticias, en el corregimiento del centro en Barranca Bermeja, Santander, empresarios están buscando estrategias para poder reactivar la economía en la región. Luego de varias reuniones con las comunidades, se lograron establecer 7 mesas de trabajo con temas como transporte, bienes y servicios y lo social. Algo con mucha satisfacción porque la actitud y el compromiso en los funcionarios que están participando en la instancia nos genera una confianza muy grande. Hoy vemos a un Ecopetrol con una disposición muy amplia, una administración municipal muy comprometida. El desarrollo económico del distrito va a la par con el progreso con las comunidades. La voluntad, que es lo más importante. Con toda la certeza vamos seguramente a avanzar en el tiempo para poder realmente activar el campo, rescatando la valoración de la mano de obra local, sobre todo potencializando este gran campo y este gran proceso económico que va a activar la economía de todo el corregimiento del centro. Se busca un diálogo abierto y constructivo para poder avanzar en la reactivación del campo. El apoyo de parte del señor alcalde Alfonso El Haas hacia las comunidades del corregimiento del centro. Esto es un espacio importante para todos nosotros. De antemano vuelvo y agradezco la presencia del secretario de gobierno, el alcalde municipal y toda su bancada acá en nuestra región. En donde pudimos trabajar a través del diálogo con la comunidad, con la alcaldía distrital y el proyecto Sina Infantas. Con estas mesas se pretende rescatar la mano de obra local y potencializar el proceso económico del corregimiento del centro.